Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día miércoles 26 de septiembre de 2018. Y llegó el gran día, el día de la Fed, el día que todos los mercados esperan para ver si va a haber un tercer aumento de tipos de interés, algo que prácticamente se descuenta en esta oportunidad. La Fed ha dado varias pistas en ese sentido en los últimos meses y probablemente también deje la puerta abierta para un nuevo y cuarto aumento en diciembre de este año, con lo cual la tasa no solamente quedaría en el 2,5% al finalizar 2018, sino también incrementaría el diferencial del tipo de interés entre la Fed y los demás bancos centrales. Sin embargo, el dólar llega debilitado a esta instancia, llega con un euro que viene creciendo progresivamente, con una libra esterlina que va y viene, pero que en las últimas horas ha mostrado signos de fortaleza y que puede acercarse a la zona de 1,33-1,34 si el discurso de la Fed no convence, y la excepción, como siempre, el yen, que ante la búsqueda de activos más agresivos por parte de los inversores, dejan de lado a la moneda nipona. Pero lo verdaderamente importante, habida cuenta de que el aumento de tasa está prácticamente descontado, es el discurso, la presentación que va a brindar el presidente de la Fed, el señor Powell, a partir de las 2:30 horas del este, que es donde se va a quedar o va a quedar un poco más claro si van a haber nuevos aumentos de tasa en 2019, algo que por ahora está en duda. Venía prácticamente asegurado un movimiento de ese tipo, tanto en enero como en marzo de 2019, con una inflación que viene ya prácticamente superando el 2%, que es el objetivo del organismo, con una tasa de desempleo mínimos de 18 años, con peticiones semanales de desempleo mínimos de 50 años, un PBI por encima del 4%, todo está dado para que eso suceda, pero aparecen algunas nubes en el medio, algunos cimbronazos, tales como el conflicto entre Estados Unidos y China por cuestiones comerciales que muchos opinan que puede venir de vuelta contra el gigante americano. Por eso, hoy, 2 de la tarde, hora fundamental, no solamente para hoy, sino para toda la semana y probablemente para el mes de octubre, porque se puede definir si el dólar comienza a ganar posiciones y enfila directamente para ganar la contienda del año, una contienda que por ahora lo tiene como ganador, pero muy tenue, no con la fortaleza que lo presentaba hace pocos meses, con un euro que se acercaba a la zona de 1,10, tocó 1,13, con la libra esterlina que estuvo por debajo de 1,27, y el yen que por ahora, insisto, está en mínimos casi anuales, pero todavía sin alcanzarlos. De modo que una sesión americana muy tranquila por la mañana, pero a partir de las 2 es verdaderamente donde se define la contienda del día. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana jueves.